Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, aquí estamos de nuevo a hacer algo un poquito. Bueno, esto se va a quedar así. Y bueno, llevo unos cuantos días sin hacer streams. En verano es más complicado. Pero bueno, esta semana voy a intentar hacer algo y la semana que viene luego me voy de vacaciones otra vez. Así que bueno, pues eso, el verano tiene sus cosas. Soy menos tiempo por aquí, menos aprovecha más el tiempo libre en la calle y menos tiempo para hacer este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo. Hoy, después de la WADEC, durante la WADEC, estuve en Berlín en un evento paralelo que se hizo. La WADEC este año ha sido en México. Y en Europa se hizo un evento paralelo donde nos juntamos, unas 20 personas. Y bueno, allí vi una charla de Alan Day sobre las... sobre esto, las Genome Human Interface Guidelines, la guía de interfaz de usuario. Esto existe en Genome desde hace mucho tiempo y nunca me lo miro en detalle y yo hago aplicaciones y la verdad es que es interesante esto, ¿no? En lugar de copiarme de otras aplicaciones, pues hacer las cosas como se tienen que hacer. No así a ojo. Y hoy voy a darle un repaso a esto y voy a apuntarme cositas para aplicar esto, cosas básicas, lo que se puede ir aplicando sobre el diseño del G-Translator. Aquí tenemos el G-Translator versión GTK4. Y bueno, pues a esto se pueden aplicar muchas cositas. De las guidelines. Al nuevo diseño que vayamos a aplicar. Así que nada, voy a repasarlo desde el principio. Y voy viendo detalles. Bueno, aquí hay una introducción a lo que es. Esto está pensado para las versiones modernas, para GTK4 y Libat-Guaita. Esta versión, claro. Y está dividida en estas partes, los principios de diseño, los recursos, que hay recursos para desarrollar aplicaciones relacionadas con el diseño, las guías, que quizá esto es de lo más importante, bueno, y los patrones. Los patrones quizá es lo más importante a la hora de implementar desde el punto de vista del desarrollador como de una aplicación GTK, como estoy haciendo yo, ¿no? Pues resolver los mismos problemas de la misma forma para que sea más o menos uniforme todo y no inventar.
Bueno, aquí está la guía esta. Se puede ver con más detalle. Bueno, la introducción a lo que es el diseño. Unas cosas básicas como make it simple. Hacerlo sencillo. Parece que la idea detrás la idea detrás de Genome, ¿no? Que las aplicaciones sean sencillas, que no se le complique la vida al usuario. A ver, un momento. Pues eso. Hacer las cosas sencillas. La idea que hay detrás de las aplicaciones en el genoma, que tanto se ha criticado por algunas por algunas comunidades de Linux. Pero bueno, una idea de diseño. Para que todo sea sencillo, fácil de usar, bonito, elegante. No poner muchos elementos a la vez. Las cosas frecuentes tienen que estar, que ser directas y las cosas menos importantes pues, pueden estar más escondidas. Reducir el esfuerzo del usuario. Parece lógico. Aquí dice intenta anticiparte y prevenir errores. Permite acciones que se deshagan acciones destructivas en lugar de preguntar por confirmación. Respeta el tiempo de las personas y la atención. No interrumpas o distraigas innecesariamente. Herramientas. Pues hay un montón de herramientas. Aquí está el color palette, la paleta de colores. Que yo me la he descargado y... Y la tengo aquí en el Inkscape, por ejemplo. Esta es la paleta de colores de Genome. Y la fuente. Aquí está la paleta completa. Aquí está la paleta con los colores a usar. Y hay una serie de aplicaciones también útiles para esto, el Icon Library a la hora de diseñar una aplicación, sí, para saber qué icono se puede usar, el nombre. Esa sí la uso yo bastante. La tengo instalada aquí. Quiero usar esto, pues aquí tiene el nombre, software. Update urgente. Pues sería eso. Esto de tipografía. Esta no la he usado, pero bueno, te muestra los diferentes estilos. Supongo que te mostrará también. Bueno, no sé. Esta no la tengo instalada. La voy a instalar.
El icon preview, este sí, esto para diseñar iconos. Esto también lo he utilizado. Symbolic preview, no sé lo que es. Vale, pues lo mismo, pero para iconos simbólicos. Y esta, pues, para la paleta de colores. A ver, la de tipografía. No sé si te da las clases. ¿Y esto de qué me sirve? Lo que es para copiar directamente. Sí, esto lo que hace es copiarte, ¿no? ¿Y esto qué son? Las clases CSS. Para que no te tengas que aprender los caracteres extraños estos, porque estos no son comillas normales, sino que tienen... Es un carácter Unicode. Bueno. Y supongo que el color palete este... ¿Cómo se escribe? Así. Pues va de lo mismo. Simplemente puedes pinchar en los colorcitos y te copiará el código HTML este del color. Pues eso. Vale. Una aplicación independiente que, bueno. Esta, la meto también esta. Symbolic. Vale, está igual que la del icono, pero no usa. GTK 4 demo. Esto sí lo he usado yo varias veces. Esto sí lo conocía. Esto está dentro de GTK. Y te viene demo de... Pues... Pues eso, te vienen ejemplos de cosas. Y el GTK Inspector, si es algo que uso habitualmente, que te permite explorar una interfaz GTK. Por ejemplo, tengo la combinación de teclas control mayúscula D, control shift D. Por ejemplo, aquí lo he abierto para la consola esta, para sí, la consola, y puedo ver esto, este label. Y puedes modificarlo si quieres. Voy a cambiar el estilo. En tiempo real. Bastante bien. Ya no sé si lo he roto. Porque ahora me sale con... Bueno. El GTK Inspector, bastante recomendable. Y aquí hay otra cosa bastante interesante para hacer diseños, que son los mockups. Se puede abrir con el Inkscape y diseñar tu interfaz con estas cositas. Voy.
Vale, las guías. El nombre de las aplicaciones. Bueno, esto siempre es complicado, elegir el nombre de tu aplicación. Uno o dos simples nombres, nouns es sustantivo, ¿no? No sé lo que es. ¿Cómo se traduce eso? Nombre sustantivo, sí. O sea, el gTranslator le cambié yo el nombre en su momento para que no sea gTranslator, sino para que sea Translation Editor. Uf. Aunque no está cambiado en todas partes. Translation Editor. Yo creo que es buen nombre. Aunque lleva el genoma este. Quizá debería quitarle el genoma de todas partes. Ups. Voy a abrir aquí un fichero. Donde voy a apuntar todas las cositas que tengo que hacer. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí voy a quitar el este. Lo voy a poner. Vale. Voy a apuntar aquí cositas para hacer en los próximos días. Vale. El icono. Bueno, el icono. Oye, aquí no se puede abrir. El icono es este. Que yo creo que está bien. Se puede tener un icono mejor, pero bueno, es como el icono del editor. Que creo que es el icono del gedit. Bueno, edit es diferente. El editor de texto. Es parecido, pero parece que lo han modernizado. Yo creo que me basé en el de gedit, pero el de gedit lo han modernizado.
Bueno, no sé, el icono está basado en el que había anteriormente y simplemente se le dio lo modernicé poniéndole lo que te, como el pad debajo este del G-Edit. Y parece que hay una letra griega, pues traducción, no sé. Pero quizás se le podía dar una pensada o darle un toque a algún diseñador por si quiere. Por si quiere darle una vuelta a eso. Y hacer un icono nuevo. Puede darle una. Puede darle una. Un nuevo estilo a la aplicación con eso. Esto no sé de qué va. Dice que tiene que ser fácil de usar con Pointing Vale. Que no use cosas. Bueno, supongo que esto tiene que ver con los nuevos dispositivos que hay a día de hoy. Si se usan pantallas, si se usan pantallas táctiles o ratones o incluso accesibilidad, puede evitar el doble clic, evitar el right clic, que los botones sean lo suficientemente grandes para que se puedan clicar fácilmente con diferentes dispositivos. Y bueno, aquí una guía del scroll y tal. Y de los gestos en que se traduce. El escape debería cancelar una operación. Que no uses el 3 y 4 dedos porque eso es para el escritorio. Que uses los gestos de 2 dedos si quieres. Vale, sobre el teclado. Para esto, control. Vale, no inventarme cosas. Esto lo he usado yo para. Para. El loop. Donde tenía combinaciones de tecla al 1 al 2, pues debería usar control en lugar de alt. Aquí no sé qué combinaciones de teclas tengo. Pero sí es todo con control, ¿no? Esto también habría que revisarlo. Pero creo que sí sigue los patrones estándar.
Quizá la navegación está con alto. Pues eso, no usar el alt porque puede entrar en conflicto con access keys, no sé lo que es. Ah, vale, esto es cuando pulsas Alt. Ah. Aquí, por ejemplo, Alt E. Sí. Alt E. N. Pues está, puede entrar en conflicto eso, las combinaciones. Aquí no sé si se ve en esta aplicación. No sé, aquí tiene mnemotécnicos o lo que fuera. Bueno, no sé. Vale, tiene que ser posible moverte con el teclado. Claro, siempre que sea posible. Este debería funcionar por defecto, si no se hace nada raro. Los iconos, se debe usar el symbolic. Esto funciona por defecto y por defecto es lo que estamos haciendo. Vale. Estilo de la interfaz. Una guaita que incluye el claro y el oscuro. Se aplica a todos los componentes. Por defecto, las aplicaciones deben usar el estilo claro. Pero se puede hacer el oscuro, se puede usar el oscuro en un momento dado. Hay aplicaciones que lo usan por defecto, como el EOS. El visor de imágenes usa el oscuro por defecto. Bueno, y el de vídeos y las aplicaciones multimedia usan el oscuro por defecto. Y aquí tenemos
puede meter en la propia aplicación, como esta aplicación que tiene el claro, el oscuro o según el sistema. Se puede aplicar directamente. También habría que probar con el High Contrast del alto contraste este. Y usar las clases de Leave Out White Tab para los estilos de los botones. Vamos, de los botones, de todo. Hay clases. Aquí está lo de las tipografías. Los colores. Boxed list. Sidebar. Vale. Aquí los textos. También una serie de guías para cómo escribir el texto en la aplicación y no. Esto es bastante genérico. Texto corto, claro, no se usan pronombres. Pues sí, esto es importante a la hora de revisar todos los textos porque puede parecer una tontería, pero luego es más sencillo también de traducir si se usa bien. Y es uniforme con todas las aplicaciones. No se usa una palabra y en otra otra, o un tipo de frases o algo así. Las tipografías, cómo usarlas. Navegación. Una sola ventana o ventanas con hijos.
Está dentro de los patrones. Ahora lo veo. Flat. Así una aplicación plana con como pestañas. Sidebar. En realidad aquí en el GTranslator tenemos sí, como una vista plana, pero es que en realidad una vez aquí te lleva a otra pantalla, pero básicamente es lo mismo. Y tú tienes esta vista. Y el sidebar este, en realidad es de utilidad, no es para navegación. Porque no hay navegación. Y lo único que puede hacer es abrir otro. Pero simplemente te abre otro. Y puede abrir una ventana nueva. Que va a ser otra ventana. Estoy considerando añadir tabs en un futuro, como tenía la versión anterior, en lugar de abrir en una ventana nueva. Pero ¿lo que es? ¿Ha petado? Ha petado un poco. Pero bueno, eso lo tendré que considerar. Si tenemos una navegación para esto, las preferencias y tal, pero estos son diálogos en realidad, no es una navegación jerárquica. En realidad las preferencias aquí son bastante complejas. Aquí tiene unas preferencias y unas pestañas en las preferencias. Que quizás se pueda separar esto. Las dos mantener en un solo diálogo, todo junto. Y los perfiles en una ventana aparte o... Sí. Los perfiles podrían estar en un diálogo independiente. Vale. Vale, esto es para hacerlo adaptable. En este caso, bueno, tiene sentido, pero para el GTranslator no tiene mucho. Bueno, sí tiene sentido que sea adaptable, que se pueda utilizar en vertical o en ventanas pequeñas. Por ejemplo, ocultando el sidebar y tal. Eso se puede hacer con el sidebar, lo tendría que cambiar con esto, un leaflet, quizá. No, no, porque esto es para navegación. Tendría que usar un flap.
Así. Esto es lo que tendría que hacer para poder ocultar el panel. Y luego tema de accesibilidad, pues no olvidarse de accesibilidad. Ahora los patrones lo más visible. Las guías son cosas más o menos lógicas, consecuentes con el diseño. Pero los patrones son más claros, son cosas más claras. Y aquí tenemos los contenedores, la ventana que es la ventana principal, ventana secundaria, pues eso, las de propiedades y tal. Y suele ser una modal. Header bars. Header bars. Tienes izquierda, centro y derecha. Cuando abrimos aquí un de estos, izquierda, centro y derecha. Aquí tengo todos los controles en el header bar. No sé si esto es conveniente. Pero la verdad es que no funciona muy bien esto, ¿no? Este tendría que revisarlo. Creo que hay algo del Advaita. Para cuando es demasiado pequeño, que te lo ponga en botones abajo. Voy a ver. Esto es un video switcher. No es lo mismo. Bueno, si hay muchos botones, los puedo agrupar en algún momento. Si se pone demasiado pequeño, puedo agrupar esto de navegación en un menú. Agrupar todo en un menú. Pues eso, quizá debería quitar cosas del header bar y mover a otra parte. Hay demasiadas cosas.
Tengo que aplicar los estilos del guaita. Hay unos estilos para los separadores que simplemente ponen más espacio en lugar de una línea. Y aquí estamos usando los separadores. Y creo que no se tienen que agrupar los botones. Ahí no puedo editar por una mierda esta. No debería agrupar botones. Please button, vale, sí. Popovers. Utility. Esto es lo que tengo que usar. Ahora mismo está puesto a la derecha. Lo debería poner a la izquierda. Bueno, no sé si a la derecha... Bah, no lo sé. Lo decidiré en su momento. Y se le puede asignar la tecla F9 para esconder. Esto es otra cosa que debería ser. Aquí hay una serie de controles, pues aquí debería usar un boxed list. Para esto y bueno, para toda la... Vamos, esto. En realidad no es... Son Action Rows. O Combo Rows. En realidad no son... Sí, un control es cualquier cosa. Pero el combo es lo que quiero en este caso. Grid. En este caso no tengo grid. Vale.
Esto es importante para esta aplicación porque tenemos aquí. Aquí tenemos un tree view, creo que es. Y según tengo entendido, el tree view debería evitarse siempre que sea posible. Tenemos column views. ¿Qué es un column view? Vale. Aquí en realidad tenemos el texto original y el texto traducido. Que aquí se está haciendo un slide, pero debería mostrarse todo. Pero bueno, esto lo voy a rediseñar todo. Y no sé si quiero columnas o quiero un widget propio. Yo supongo que sí, que es un column view. ¿Cómo se llama aquí? Preview. Vale. En este caso, le quité incluso el encabezado y no se muestra. Pero bueno, yo creo que es un column view lo que habría que usar aquí, en lugar de un tree view. Esto está en el GTK 4 demo este. A ver. Column. ¿Esto es un column view o es un tree view? Esto es un column view. Eso es un column view. ¿Y esto qué es? Un list view. Pues eso, esto lo podemos cambiar por un column view y usarlo tal cual.
Selection mode. Edit mode. Un action bar se muestra abajo cuando se pone en modo edición y tal. Esto no es de utilidad para este caso, pero bueno. Esto lo tiene, creo que, el Nautilus. ¿Cómo es? O sea, si seleccionas. No. Nautilus no tiene esto. Navegación. Vale, esta es la navegación normal de... Aquí lo que pasa es que no tenemos navegación, porque no se puede ir atrás nunca. Tú puedes ir a abrir algo o a descargar de... Pero aquí no puedes ir atrás. Simplemente puedes abrir el archivo. Y esto abre desde fuera. Tampoco vas atrás. El header bar se tiene que actualizar para la vista en la que estás. El view switcher es navegación, pero en lugar de con botones para atrás y navegar con otra cosa, lo tienes como pestañas. Tabs, pestañas. Esto quizás lo añada en el G-Translator. Pero si lo añado en... Aquí va a petar esto. Hay un ref por ahí. Si añado pestañas, el sidebar... Que en las pestañas antiguas el sidebar este está incluido en la pestaña. Es parte del documento. Y no sé si debería ser o no. Está roto ahora mismo. Bueno, pues si lo hago, no sé, creo que el sidebar será independiente. Las pestañas serán aquí, no sé. Creo que sí, porque
Claro, luego esto se actualiza con lo que tengas aquí. Pero si cambias de pestaña tendría que actualizar esto. Bueno, lo veré. Sidebar. Esto tampoco lo tengo, pero bueno, es como las pestañas, pero no un sidebar. En lugar de arriba. Y el search, esto se habría que adaptarlo. Ahora mismo tenemos uno que lo copiamos del builder. Pero creo que adaptaremos la barra de búsqueda. En lugar de que sea un pop-up, en lugar de que sea flotante, pues que sea esto. Esto es un popover o algo así. Un overlay. No sé. Pues eso, usar la search bar. En lugar de un widget propio. Pues eso, search bar. Y bueno, aquí tenemos los controles, los botones. En el header bar, que esto ya lo tengo ahí apuntado para seguir las guías. Un icono o una etiqueta, pero no los dos. No se usan botones de diferente tamaño. Y los botones juntos que tengan el mismo tamaño. El doble clic o el right clic a un botón, nada de eso. Desactivar los botones que no se pueden usar. Usar los verbos en imperativo. Y texto corto.
los toggle buttons. Los switches. Hay un Lipacuaita demo app. Anda, este no lo conocía. Aguaita 1 demo. Qué cosas. Flap demo. ¿Y se puede ver el código de esto? Supongo que estará en el Jeep. Ups. Pues esto es interesante, muy interesante. No conocía el Aguaita 1 demo. Interesante, pero el código fuente no se ve como en... Estará por aquí. Aquí. Aquí está el código fuente. Aquí conecta. A ver el UI este. Claro, lo mete en el grupo. Es un toggle button. Y está en un grupo. Esto no lo hago yo bien cuando... Aquí, por ejemplo. Aquí lo hago a mano. Esto no está en un grupo. Esto es un toggle button. Pero las propiedades, si esto tiene grupo, no os lo he puesto. Que no sé si el grupo es una propiedad. Porque aquí le pone propiedad grupo a etiqueta toggle button.
Sí, tiene aquí un grupo. Pero eso no lo estoy haciendo yo correctamente. Estoy seguro que no. Toggle button. Properties. Aunque aquí no sale el group. No sé por qué. Pero esto lo estoy haciendo yo a mano y no es necesario hacerlo a mano. Bueno, pues una cosa que aprendí hoy. Estaba mirando esto. Los estilos, suggested, suggested, destructive. Las formas alternativas, el pile circular. Muy bien. Menús, menús. Internet checks, radio. Aquí están las estándar. Switches. Esto aquí en el... En el G-Translator, aquí por ejemplo, esto puede ser un switch, no un check. Pero claro, eso cuando lo haga con un control de esto. Texto, checkboxes. Dice que los switches son mejores que los checkboxes. Es un radio. Aquí, por ejemplo, tenemos radio button. Pero no sé yo si esta interfaz se podría sustituir el radio button por ponerlo en negrita o una marca o algo, pero bueno. Sí, también es visible. Drop down. Vale, los sliders, esto es para poner un valor, si no tienes un máximo o un mínimo, mejor un spin button. Y
Tiene que haber un feedback. Tiempo real. Y se puede enlazar con un texto. Vale, sí. El spin button. Los overlay. Overlay. Vale, esto es para controles que desaparecen y tal. Y bueno, aquí tenemos el feedback al usuario, que es lo último que me queda, es guidelines. El feedback, tenemos las notificaciones, que creo que en Translator no se usa nunca. Esto es que lo uses poco. Que eliminen las notificaciones que no son válidas. Y aquí te explica, bueno, las notificaciones. Los Toast son notificaciones dentro, son pop-ups dentro de la aplicación. Y esto suele desaparecer. Para cuando hace algo el hundo. Infobars. Aquí usamos un infobar. Pero está puesto abajo. Que no sé si estaría mejor arriba. Porque aquí es muy fácil no verlo. Voy a ponerlo arriba. Vale, progress bar. Se pueden poner barritas debajo de... Esto es para una clase del... De Advaita. Spinners para mostrar que algo se está haciendo. No mostrarlo si la operación es corta. Ponerlo cerca de lo que está relacionado. No mostrar muchos juntos. Bueno. Diálogos. Para mostrar errores o confirmaciones y tal. Y los de acciones, que sí hay varios, o de preferencias. En el G-Translator sí tenemos varios de estos.
Esto más o menos he intentado seguirlo, pero no mirando la guía. Entonces habrá diálogos que tengan esto y que no. Por ejemplo, el guardar y el tal. Por ejemplo, es que no puedo editar. Porque mi perfil está mal. Y no puedo editar el perfil. ¿Que dónde está guardado mi perfil? Aquí. No, prep. Plurals, ¿y cuál es? SD, descargas. Es exactamente lo mismo, ¿no? Esto es que no lo está cargando correctamente. Oh. Y por eso no me deja. Bueno. Dos botones primarios. Uno para hacerlo y otro para cerrar. Vale, a veces hay que seleccionar o hacer algo. Y hasta que no se haga eso, el botón debe estar desactivado. No mostrar los diálogos de forma automática, mostrarlo cuando se haga algo. Siempre tiene que tener una ventana padre. El foco debe ir a lo que se espera que se haga. Por si pulsa intro directamente y tal, que haga la operación por defecto. El intro debería ser la acción afirmativa, siempre y cuando no sea una acción destructiva. Y el escape es el cancel. Placeholders. Esto sí lo tenemos en Gtranslator. En realidad es bien feo. Podríamos usar una imagen así bonita. Este es el que tenemos, más o menos. Aquí otra cosa que podemos hacer es
Los tooltips, pues muy bien. Vale, aquí tenemos las referencias. Pues ya me he revisado, me lleva más tiempo que esperar, pero bueno, me he revisado un poquito el las Human Interface Guidelines y me he apuntado una serie de cosas para hacer para GTranslator, que hoy no voy a hacer porque voy a ir terminando, pero estas cositas pueden ser interesantes. Para siguientes cosas a hacer. Aunque antes que hacer esto, debería ir arreglando lo que está roto. Creo. Lo apunto, lo dejo por ahí. Y nada, eso ha sido todo por hoy. He revisado las GIG. Bastante interesante, bastante información. He descubierto cositas que no conocía que me van a venir bastante bien, como el Advaita demo este. Ah. ¿Cómo es? Esto. El Advaita demo este, que es bastante interesante. ¿Dónde está? Aquí. Para ver widgets. ¿Qué utilizar? La animación este me interesa bastante. Para el gambito, para hacer animación de movimiento de los... Pero claro, esto se mueve... Esto donde se mueve. En un bin. ¿No? ¿Cómo se llama? Animations. Animations. A ver de qué va el animation este. Es una clase base. Tiene diálogos, el About Window por defecto, me gusta más el por defecto de Genome.
Stoast. Los estilos. Cards, Rose, Toolbar, botones, tap view, el flap, avatar, carrusel, y esto, el carrusel, bueno, supongo que tendrá para ponerle botones o algo. Carrusel, View Switcher, listas, combos, esto es lo que voy a usar en... No tiene columnas. Clamp este. Leaflet, esto es el leaflet. Y el welcome. Okay. Pues bastante bien. Usaremos esto. Pues nada, voy cerrando. Buen repaso a las Genome Human Interface Guidelines y al iPad Guaita. El próximo día aplicaré alguna cosa de estas a GTranslator, a la migración a GTK4. Y en la aplicación de Gambito, pues... En la aplicación de Gambito, esto, el tree view, lo cambiaré por un column view o por
o por un list view. Ya veré. Podemos hacer algo más moderno. Esto ahora no me coloca la fichita en su sitio. Bueno, me voy. Hasta luego.